¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Efectivamente, como lo están viendo en la pantalla de carga, Pokémon Quest. Hagan de cuenta que Minecraft agarró a Pokémon Mundo Misterioso, se lo cogió bien duro así sin condón y salió esta cochinada que estamos viendo aquí. Bueno, tal vez no, pero pues es un juego original, así que dije, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Y es de Pokémon, así que ya saben, me gusta Pokémon un chingo, Minecraft no tanto porque no lo he jugado, así que peor es nada, vamos a empezar de una vez. Aquí estamos en la base, bien, no más, mírenlos, mírenlos. ¡Mira esos chicos malos! ¡Ay, qué bonitos! Anteriormente subí el jefe del tutorial. Dije, pues, como que para qué grabo todo el pitch tutorial si... Espérate. Ah, es que esto se quita cuando no toco nada en la pantalla. Dije, pues, ¿para qué chingados si... Normalmente los tutoriales no hay mucho que mostrar más que el jefe, así que dije, pues va, de una vez ya. Pero ahora ya tengo libre control sobre mis monitos estos, así que vamos a empezar. Porque tengo un carro en el barco y no lo puedo ocupar. Bueno, cosas que nunca sabremos. Así que, pues, como les decía, esto básicamente es como un Pokémon Mundo Misterioso, pero de Minecraft y oficial. Sí, Pixelmon no cuenta. Aquí solamente están los primeros... Los primeros 150, 151 me parece, la verdad. No lo había jugado hasta apenas anoche que lo descargué. Lo pueden ver, ahí está mi equipo provisional. Tengo como extras un Nidoran hembra y un Rattata que me había estado acompañando hasta que llegó Krabby. Los Pokés, pues ya saben, bueno, los que han jugado este juego saben que funcionan a base así como que de piedritas para potenciarlos, para hacerlos más mamados, como si tuvieran esteroides. Y pues el leveleo pues es básicamente el mismo, nivel 15, 16 evoluciona la mayoría, nivel 20, nivel 30, 36 evoluciona a su siguiente etapa en caso de tener dos. Y pues como aquí no hay cable link o método de intercambio para las evoluciones que evolucionan de ese modo, pues me parece que también evolucionan igual, o sea, por nivel 16 y 36, si no mal recuerdo. Por ahí va la cosa. Pero bueno, vamos a darle de una vez. Sin perder tanto tiempo, tengo ya dos nuevas zonas, así que vámonos primero a esta. Algo me dice que aquí me voy a divertir yo. ¡Vamos! ¡A la carga! Yo también sé girar, güey. Mira, 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 mira. Ah, no sé, no entiendo bien para qué es ese botón. Y no duró ni madres. Ahí está. Ok. No subió mucho de nivel, que digamos. Ok. Oh, genial. Pues vamos a ver si podemos completar todo el nivel en un solo videito. We'll be right back.
está líder. ¡A la carga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Eso duele. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, güey! Pega duro este cabrón. ¡Eso! ¡Viento con queso! Okay. Liberamos otra ranura para Charmander. Muy bien. Ok, al parecer ya puedo hacer mis ajustes en el equipo. Denme un segundito y nos vamos al siguiente nivel. Bien, entonces los arreglos terminados. Así que ahora vámonos al que sigue. A ver qué tal nos va. Vamos. Dale, 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 dale. No lo dejen ir, déjenlo. No lo dejen ir, muchachos, no lo dejen ir. ¡Eso! Muy bien. Vamos como avión, ¿eh? Oh, miren el pajarito, ya tiene una nueva en la ranura. Ok. Ah, dice sensores optimizados. Al superar expresiones, los sensores de Bacapi se recalibran y su capacidad para hallar objetos mejora de forma temporal. La próxima expedición, Bacapi podrá hallar una piedra con efectos particulares. Oh. Ah, esa barrita de ahí es la que se va llenando poco a poco conforme vayamos avanzando. Muy bien, entonces me conviene meterle una piedrita de estas al pajadito. Ahí está, para que pegue más duro. A Charmander le quitamos esta, le ponemos esta de aquí. Eso, muy bien. Al pajadito le quitamos esta, le ponemos esta. Y a Don Cangrejo acatamos esta. Es lo mismo que esta, ¿no? Sí, es lo mismo. De hecho, creo que estas las puedo reciclar. Ajá. Ajá, y me dan cosas, muy bien. Bueno, sigamos. Que me quedan. Me queda un nivel antes del jefe.
Krabby se me está muriendo. ¡Dale, dale, dale, dale! Ah, se curó solito. Muy bien. ¡Pinche! ¡No mames, pinche! Pone dantes el highway. Curcunding my hair. ¡No, pinche! Vamos, 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 vamos. ¡Oh, pobrecito! Ahí está la Pokébola toda cuadrada. Ah, regresan después de un tiempo. Muy bien. ¡Dale, dale con todo, dale con todo! Muy bien. Oh, miren, el cangrejito ya tiene para otra ranura. Oh, piedra potenciada. Velocidad. No había visto que tienen como que estadísticas. 9 de proyectiles. Ya vi que no nada más es como que equiparle a lo pendejo a las piedras a tu Pokémon. Vamos a ver. A Krabby le vamos a dar más vida. Muy bien. A Pidgey, ¿qué le puedo dar? ¿Le sirve? Ah, sí, sí le sirve, mira. Pero le sirve más a Charmander. Ajá. Sí, le sirve más eso a Charmander. Entonces, a Pidgey le vamos a dar la otra. No me recuerdo, sí, ahí está. Y creo que con eso estamos joya para irnos a enfrentar al jefe. Vamos. Tengo que derrotarlo, sí o sí. Oh no, esto va a estar feo. ¡Ataque! Vamos, si se puede, si se puede. ¡Aguanten, muchachos, aguanten! ¡No, pinche! ¡Yule! ¿Qué hicieron, idiotas? ¿Por qué lo dejaron solo? Aguanten hasta que Pidgey llegue. Vamos, sí se puede, sí se puede. Vamos, aguanten, aguanten, ahí viene Pidgey. Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? ¡No! ¡Charmander! ¡Ah, sí! ¡Eso! Pobrecito de Charmander, me lo desvivieron. No estuvo tan mal, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Y tenemos la etapa completada. Aguamay, a partir de ahora todos los Pokémon a su nivel de...
Genial. Un poco de historia ahí. Okay, esto sí, a guardar. Okay. Esto pues obviamente lo estoy tapando porque pues son los datos de mi cuenta. Pero vean, es como en los juegos principales de que andamos guardando a cada rato. Ahora veamos en los logros que me dieron. Terminamos el bosque humedal, obtener. Muy bien. Tenemos una recarga de energía, vientos, piedra ráfaga, obtener, muy bien. Tenemos más cupones, eso, vengan para acá los cuponcitos. Eso, muy bien. Eso. Y pues ya para finalizar el video, chicos, vámonos a la base porque dejé preparándose la comida, los frijoles se me queman. Y pues este sería nuestro método de reclutamiento. Crucen los dedos para ver qué nos toca. Ok, se viene un Pokémon de tipo agua. ¡Oh, un Shellder! ¡Míralo nomás! ¡Qué bonito! A nivel 12, ¿eh? Ah, creo que alguien va a sustituir a Krabby, ¿eh? Y se vacía, sí, lo malo es que nada más funciona una vez, pero la podemos volver a llenar. ¿Esto qué es? Todavía no sé qué es eso, no puedo ocuparlo. Ok, esa ya la hice. Solo tengo dos recetas desbloqueadas. Vamos a ver si podemos hacer... Aquí, una acá, otra acá... Acá, acá. Vamos a ver. Sí. 6 expediciones para que esté lista. Muy bien. Ahora veamos. Shellder. Vamos a ver al equipo. Vamos aquí. A darle esta ataque más 122, muy bien. Creo que estamos bien. A Pidgey, ¿qué le podemos dar a Pidgey? Nada. A Krabby, nada. Veamos este Shellder, que es lo que trae. Viene igual con refugio. Pero le podemos dar una de estas. Y le podemos dar una de estas. Y con eso estamos joya para reemplazar al cangrejo. Ahora... al pájaro, ¿qué le quito al pájaro? Pues nada, de hecho. Le puedo dar una de estas. Para que sobreviva un poquito más, por lo menos. Le puedo dar esta. ¿Con esta cuánto aumentaría? Creo que estamos mejor así. Y pues no sé si dejar a... Krabby o no. A ver, vamos a poner a Shellder. Y entonces, ahora le vamos a quitar una de esas piedras a Krabby. Yo creo que le quitamos esto. Perfecto, estamos joyas, señores. Y pues así quedaría nuestra alineación.
de momento. Y ahora nos podríamos ir a la siguiente zona, pero eso lo dejaremos para otro video. Que espero que les haya gustado, chicos. Espero que lo hayan disfrutado. Pues no sé si termine de grabar todo o me quede con el juego para mí, como normalmente lo hago con los juegos móviles que traigo. Eso ya lo veremos después. Así que de momento yo me despido aquí. Soy Zero Retro Gamer y nos vemos en el próximo video. Misión cumplida, muchachos. Hasta luego.